La gran isla situada al sur del Canal de Todos los Santos, hoy Estrecho de Magallanes, se conoció a partir de 1529 como Tierra de los Fuegos. Nombre que algunos afirman se debía a los fuegos que se observaban en tierra desde las embarcaciones que lo navegaban. Hoy se la denomina Tierra del Fuego, y nosotros la vivimos como naturaleza al fin. Esto es Sabores Fueguinos, entre la montaña y el mar. Llegamos a Tolhuin, buscando sabores fueguinos. La ciudad, a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande, combina el ecoturismo con los productos artesanales, la buena gente y la gastronomía fueguina. Para los amantes de la pesca deportiva, los lagos de Tolhuin son el mejor lugar para desarrollar el deporte. De sus aguas se obtiene un ingrediente importante en nuestros sabores fueguinos, la trucha. Vamos a recorrer sus calles y conocer su gente, probar su hospitalidad, visitar sus productores y descubrir sus productos. Vení a viajar y cocinar con nosotros. Esto es Sabores Fueguinos. Hola, Nelly. Oh, hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás vos? Bien, acá llegando al corazón de la isla a buscar esos emprendedores y me dijeron, tenés que hablar con Nelly, ¿no? Que bueno, una hermosa historia que cómo arrancaste a emprender y a hacer productos con sabores fueguinos, ¿no? Sí, mira, Luis. Te muestro un poquito y de paso te cuento la historia. Dale, ¿sí? Vamos, contame un poquito. Bueno, yo empecé viniendo acá a Tolhuin y alquilando un lugar para hacer un hostel. Uh-huh. A los 8 meses me di cuenta de que tiraba la toalla porque no había entrado nadie. No, había hecho una inversión muy grande y que no había visitante, no conocía en el lugar. Aparte de eso, era un lugar que había estado mucho tiempo alquilado en otras situaciones de familia y no para hostel. Entonces, ese día estaba muy enojada yo. Y mi hermana me dice, ¿por qué no hablas con el bosque? Conectate con la naturaleza. Claro, porque bueno, yo hice muchos años yoga, entonces sigo con eso. Entonces, y bueno, ese día salí enojada y protestando y qué sé yo, y me vuelvo a tomar unos mates, llega un auto. Con 2 personas y baja la señora, una señora divina, parecía sacada de un cuento, y entra, me pide un té. Bueno, yo por supuesto, té de saquito, galletas de agua. Con lo que tenías, le armaste como una merienda. Claro, y el dulce que tenía era el que compraba en el supermercado. Claro, sí, sí. Entonces, le sirvo, conversamos un poco, le comenté que yo me estaba queriendo ir. Bueno, salimos a caminar por el bosque, va por el predio que habíamos alquilado. Y yo había visto siempre esas hojas grandes, que yo para mí, ¿qué era eso? Y esta señora me dice, me indica que saque un gajo de eso y ¿cómo es? Bueno, yo lo tiro mal, lo corto, ella me indica cómo hacerlo nuevamente. Y de ahí cortamos unos cuantos y vinimos a la cocina. Me enseñó a hacer el primer dulce. Se quedó 5 horas ahí ayudándome, haciendo un poquito de dulce de ruibarbo.
Y bueno, me comentó que ella tenía casi 80 años y su pareja 64, y que la única forma que eran felices cuando viajaban. Se fueron. Nunca más los vi, pero me dejaron, creo, la historia y la aventura de amor más grande que puede dar un ser humano, que es la sabiduría de algo, para empezar. Y algo que lo tenías en la puerta de tu casa y que no sabías. No sabía. Y que era el Ruibarbo, porque es verdad, mucha gente no lo conoce, no lo sabe. No, menos yo, que vengo del centro del país, o sea. Sí, 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 ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? Nunca había visto ni el dulce, nada. Bueno, bueno, y hoy producís dulces, producís, o sea, desde ahí... Ahí comienzo haciendo claro, esos dulces, ese dulce. Luego se da la oportunidad, mirá, en abril, una feria importante que hubo acá en Tolhuin. Y yo lo único que tenía era dulce de ruibarbo, no conocía otra cosa. Y quería llevar muchos productos. Entonces hice dulce de tallos de acelga, de zanahoria, de tomate, tengo dulce de tomate, de zapallo, de todo, de remolacha, de todo lo que se te puede ocurrir, llevé. Llevé 500 frascos. O sea, un mes antes trabajé día y noche. Ahí me enamoró más. Digo, yo tengo que seguir produciendo cosas, pero ya no comprando en el supermercado, sino buscando en el bosque. Fue en invierno, abril, por supuesto, llegó la primavera y empezaron a salir flores y empezaron a salir frutos, y yo sacarle foto y investigar para qué servían, de qué se trata. De qué se trata. Y los nombres. Y ahí es donde ya empiezo a hacer ya 11 productos, de los cuales también... Ahora me vas a contar un poquito de eso. Dale. ¿Qué productos tenés? Así que me encanta esta historia de emprendedores. O sea, estoy con la emprendedora de Tolhuin que le ganó... las ganas de hacer algo, ¿no? Y entonces, digo, nuestra tierra nos da esas posibilidades y esta isla nos da para hacer un montón de cosas, y nosotros con Sabores Fueguinos queremos seguir descubriendo. Tenés un montón de... Ya hoy tenés licores, ya has hecho un montón de cosas que los haces más para los amigos, para la gente para agasajar. Así que vamos y me mostrás lo que tenés ahí. Y acá ya tenemos una marca ahora, ¿no? Vesta. Ya tenemos una marca. Una identidad. Contame cómo nació Vesta. Vesta nació de ponerle un nombre que te tuviera la identidad de lo que a mí me había pasado, mi paso por Tolhuin, ¿no es cierto? Claro. Porque yo creo que es un gran tren la vida que va. Sí, totalmente. Bien, entonces conversando con mi hermana le digo, mira, me gusta Vesta, de Vestal, Vestal donde se mantenían en oración los pueblos para la producción, ¿no es cierto? Entonces, me dice, ¿cómo le pondríamos? Y la primera vez sería bendición, esperanza, solidaridad, trabajo y amor. ¿Qué te parece? Me dice, mi hermana, mató. Entonces, ahí es donde ya directamente busco de hacer la marca y empezar ya con mi propia marca. Y hoy estás desarrollando, bueno, por ejemplo, una línea de licores. Tengo... ahora te muestro esto, ¿no es cierto? Sí. Que es el farolito chino, zarza parrilla. Zarza parrilla. Sí, mucho fruto ahí acá, sí. Lo encontramos mucho en el verano, ¿no? Sí, pero vos sabés una cosa, que es una plantita que vos ves la planta, pero tenés un porcentaje muy bajo de hembras que dan el fruto. Ah, mira. Florecen todas. Mira. Pero mira el tiempo que llevo investigando, sí. Me doy cuenta de que tenés un 70% machos y hembras nada más que un 30%. Entonces vos ves todas las flores y wow, ¿cuánto va a haber este año? Resulta que... Algo similar nos pasó con el canelo, que se da más en la costa del Canal Bill, que también de ahí sacamos la valla de la pimienta. Sí. Y también hay algunos canelos que dan y otros que no dan. Así que también tenemos esta disyuntiva de que hay algunas machos y unas hembras. Tenés que fijarte en las hojas. Claro. ¿Cómo ser? En la zarza parrilla. El macho tiene una hoja más grande y brillante. Es preciosa. Claro. Y la hembra es una hoja más chiquita y más opaca. O sea, y después, bueno, tres tipos de dulces, ruibarbo, el clásico que ya... No, mira, yo te cuento. Sí. Ruibarbo, zarza parrilla también dulce, casis, corinto, frambuesa, calafate. Bueno, y después, todos los frutos que... Fruto y también la miel de diente de león, que lo hago con las pétalos de la flor del diente de león. Sí. Impecable. Y después, bueno, escabeches, como salicornia, pan de indio. Pan de indio, conejo, cuando tengo,
también hecho de guanaco, siempre y cuando que consiga, ¿no es cierto?, la carne para hacerlo. Y también de castor. Cordero, castor sí, castor es... Castor es, el castor es, y el pan de indio, el pan de indio es un producto muy, muy salidor. Y muy versátil, ¿no? También se puede usar como puede varias cosas, ¿no? Sí, podés. Yo me parece que hoy voy a usar en la receta que tengo para cocinar un ratito, me parece que te voy a agarrar el pan de indio. Llévalo. Así que, Nelly, bueno, hermoso todo lo que haces, me encantó conocerte y qué bueno. Y un ejemplo para los emprendedores, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere empezar. Creo que la pandemia nos ha dejado un poco esto, ¿no? Que empezamos a cocinar un poco más en casa, que decimos, che, no compremos todo tan hecho, hagámoslo nosotros, es fácil, se puede hacer con el tiempo, ¿no? El tiempo y las ganas son cosas claves, ¿no? Lo que pasa es que cada cosa lleva su tiempo. Claro. A veces nosotros necesitamos, yo entiendo, hay productores que vienen con una necesidad inmediata. Y estas son cosas que yo desde el 2014 empecé por una, creo, en el momento era una necesidad de poder, cómo seguir adelante y no me quería ir de Tolwyn, me había enamorado de acá. Y creo que me abrió las puertas del bosque, pero hay muchísimo para producir acá, hay muchísimo. Yo no hago frutilla porque hay mucha gente productora de frutilla acá, entonces yo frutilla no. Es hacer lo que no hace el otro, es tratar de tener una... un servicio que no haciendo lo mismo que hace el otro. Creo que ese es el... Bueno, a mí... Que complemente, ¿no? O sea, claro. Vos hacemos algo... Así que, bueno, me encantó que me hayas tenido 5 minutitos en tu día para venir y contarnos un poquito esto de lo que haces. Y nosotros nos llevamos... yo me voy a probar ese licor de farolito. Mira, vamos a hacer una cosa. Esto te lo regalo. ¿En serio? Sí. Bueno, se va para la cocina con Luis entonces. Sí. Bueno, eso les regalo para Nelly, que disfruten de todos esos productos que son realmente genuinos, no tienen conservantes y están hechos con mucho amor, ¿no? Con mucho amor, justamente como dice Vesta. Y dice? Con esperanza. Y ojalá haya mucha gente que quiera producir para que sea la ruta de los sabores más importantes que tenga Tolwyn para ofrecer al turismo. Totalmente. La gente cuando llega a una ciudad como Tolwyn, que tiene esta vista y este paisaje maravilloso, también quiere disfrutar un poquito del sabor que le puede ofrecer la ciudad y que hay mucho, así que mucha gente como vos que está haciendo esto y me alegro un montón. Muchas gracias. Sí, estamos muy escondidos. Muchas gracias. Muy buenos días. ¿Cómo andás, Luis? Hola, Juan. Buen día, che. ¿Cómo están? Bien. Hola, Ciro. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, acá llegamos a Caiquén. A descubrir un poquito este hermoso lugar, ya el paisaje que venía viendo ahí mientras venía en la ruta. Bueno, quiero que me cuentes un poquito la historia de esta hostería y conocerla un poquito más, ¿puede ser? ¿Cómo no? ¿Dale? Bienvenido, dale, pasemos si querés para el lado del bar. Bueno, bienvenido. Bueno, acá tenemos el lobby. Contame un poquito de esta hostería, la historia de esta hostería. En realidad el gobernador Campo en su momento inauguró distintas hosterías en el año 1964. Lo que es Petrel, Caiquén, en el Parque Nacional también. Ahora, bueno, no se encuentra más. Y también lo que era... San Pablo también, ¿no? Sí, lo que es San Pablo y Yehuín. Claro. Lamentablemente, digamos, las hosterías después ya no continuaron trabajando. Sí, Caiquén, por suerte, que después reabrió ya como un emprendimiento privado en el 2004, ¿sí? Así que, bueno, y seguimos. Y ahí, desde 2004, tiene continuidad hasta hoy. Continuidad, sí, tal cual. Que, bueno, están abiertos casi todo el año, ¿no? Nosotros, en realidad, el único huequito fue la pandemia, claramente. Fuera de eso, digamos, la hostería desde que reabrió, abierta todo el año con la parte de alojamiento y también con el restaurante y la confitería, recibiendo, obviamente turistas, pero es un punto de encuentro de locales, ¿no? Siempre
Tolhuin, y bueno, y la hostería que es previa a Tolhuin era el punto de encuentro inevitable entre Ushuaia y claro. Río Grande. Estaba la estación de servicio, la gomería. Todo funcionaba en este lugar. Tal cual, sí. Y hoy tenés una parte de habitaciones y también una parte de cabañas, ¿no? O sea, como... Son habitaciones, sí, habitaciones. No manejamos cabañas. La hostería tiene exclusivamente habitaciones, con una confusión que a veces se da por el aspecto externo que tienen, ¿no? Claro, sí, pero por dentro tenemos habitaciones, tal cual, sí. Bueno, un lugar donde también, bueno, la gastronomía... yo soy, siempre desde que llegué a la isla de Tierra del Fuego, una parada por Calquer, una rica empanada de cordero que son indiscutibles. Hay clásicos. Clásicos que ya están en la carta, que por suerte no se cambian. ¿Viste eso cuando decís, espero ir a comer esa empanada? Nos matan si cambiamos algunas cosas, así que sí. Pero, y bueno, también tienen como una parte de eventos, ¿no? O sea. Realizamos, sí, mucho evento también empresarial, sociales, casamientos, fiestas de 15, bueno, y. Y después, bueno, también se da esto de punto de unión, ¿no? También que a veces uno tiene grupos de un lado de amigos y otro, y dónde nos encontramos y... En Calquer. Tal cual, sí. Qué bueno esto de que se pueda... Es la única que se conserva de estas hosterías, ¿no? Qué importante es este valor de la historia que tiene, porque cuando se crearon en puntos estratégicos de con puntos panorámicos como el que tenemos acá. Ahora vamos a ir a recorrer las inmediaciones afuera porque son increíbles. Hablar, sí, por supuesto. Lo que tienen acá. Han creado también ustedes un sendero, ¿no? Acá lo que sí, es balconeando el Fañer. Vos sabés que en realidad es la antigua Ruta 3 el sendero nuestro. Sí, que conectaba todo por esa... Ahora después lo recorremos y... Por esa costa. ¿Y tenía un muellecito también en un momento? No, no. Acá muelle no... Siempre, bueno... El clima siempre, viste, que es bastante cambiante, así que por eso es un lago que no tiene navegación. En algún momento hubo un principio de rendimiento, pero bueno, hoy está súper tranquilito el lago y hay veces que puede ser un mar, ¿no? Es un... Sí, sí, claro. Pero bueno, la verdad que es un lugar increíble que si pasás por Tolhuin no podés pasar desapercibido. Pueden pasar, aunque no seas turista, aunque no te vengas a alojar, podés venirte a tomar un café, por supuesto, a tomar una merienda, a almorzar, a cenar. Así que tenés ahí los servicios. Así que bueno, vamos a recorrer un poquito. Me mostrás el restaurante y vamos a recorrer vamos un poco a dar la una vueltita, dale. Acá llegamos a uno de los miradores en este paseo que tenés dentro de Calquer, ¿no? Es un paseo que iba a la antigua ruta, me decías. Tal cual, sí. Bueno, este paseo del lago que llamamos está dentro de lo que es el predio de la hostería. La verdad que tenés una vista única acá. Única. De la inmensidad de lo que es este lago, ¿no? Tal cual, con las montañas de fondo, yendo hacia el lado chileno, digamos, y con todos los acantilados acá en el borde. Así que... Juan...
la gente que quiere venir, porque me imagino mucha gente que está del otro lado mirando este programa, dice, quiero ir a conocer Tolwyn porque no conozco, quiero ir a pasar una noche a Caiquén, disfrutar de un día, ¿dónde te encuentran? ¿En redes sociales? Sí, sí, hoy en día la gente se comunica mucho vía WhatsApp, ¿no? Pero desde ese medio, mail, en nuestra web están siempre los contactos con reserva directos. Previa. Sí, a veces el paracaidista, como decimos, va, pero bueno, en Tierra del Fuego a veces nos acordamos siempre del fin de semana o del feriado largo, último momento, y conviene, hay mucha demanda todo lo que es Tolwyn, la verdad que hay muchas actividades para hacer que por ahí a veces la gente desconoce y vale la pena a veces tomarse un ratito y venir a conocer este lugar. Sí, Tolwyn tiene esto de la conexión con la naturaleza, ¿no? O sea, creo que el ecoturismo, el poder hacer, bueno, senderos, un poco, un montón de actividades que están buenísimas, que la gente pueda optar por venir a Tolwyn. Tal cual, sí. A veces hay muchos lugares que con caminatas y demás, y a veces con vehículo también algunos lugares cerquita, pero que hace falta, pero que ayuda para conocer. Yo ya me traje mi fogonero y mi dos o tres cositas ahí para cocinar. Algo rico nos vas a preparar, sí, seguro. Sí, ya traje, viste, veo el lago este, las truchas y todo, tengo unas truchitas, así que por ahí te voy a pedir permiso para tomarte ahí en algún lugar de la hostería para prender fuego. Y llevar un poquito estos sabores fueguinos a toda la gente. Ni hablar, estando con vos, vamos a aprovechar eso. Bueno. Gracias, Luis. ¿Todo bien? Si no, ¿seguimos? Gracias. Bueno, llegamos acá, en el corazón de la isla, en esta hermoso, miren lo que es, el fondo, nuestro lago Faniano, la ciudad de Tolwyn y la hostería Caiquén. ¿Qué más pedirle a este hermoso domingo donde vamos a cocinar? Acá tengo mi fogonero ya listo, una plancha, y si tengo el Faniano al lado, voy a hacer una trucha, ¿sí? Voy a hacer una rica trucha, uno de los peces que tenemos acá, de los pescados que sacamos en este lago y que identifica mucho a la ciudad de Tolwyn, como muchos, muchos más ingredientes, ¿no? Que en el verano tenemos frutillas, tenemos frutos rojos. Tolwyn va teniendo ese sabor fueguino y esa identidad, como recién pasamos por los productores y vimos un montón de cosas que están produciendo acá en emprendedores locales. Así que yo voy a cocinar un plato simple, ¿no? Que lo podemos hacer acá en esta chapa, que ya tenemos calentita ahí, lista para arrancar. Bueno, como les decía, voy a hacer una truchita que tenemos y también la voy a acompañar, voy a hacer como un arrolladito de verdura, ¿sí? Una especie de rosti, ¿vieron? La papa rosti, que seguramente ya la hemos hecho, pero la voy a hacer con zanahoria, también tengo un poco de remolacha, ¿sí? Y yo solamente lo uso así con piel, con todo bien lavado, que esté bien lavado, usamos todo porque tiene muchos, muchos nutrientes, ¿no? Así que primero vamos a rallar la papa, así, bien lavada, limpia, rallar grueso. En el momento casi la rallamos que la vamos a utilizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el almidón, ¿sí? Que va desprendiendo, es el que nos va a ayudar a hacer como a unir, ¿no? Porque no vamos a usar ningún ligue, sino vamos a usar el almidón de la papa para nuestro rollo. Y también vamos a usar remolacha, ¿por qué? Porque le da color, le da ese sabor también de los tubérculos ahí. Altamente nutritivo y muy rico, ¿eh? Así que bueno, por un lado tenemos papa ahí. Si no la van a usar en el momento, la pasamos por un agua con un poquito de ácido, puede ser unas gotas de limón, un poquito de vinagre, ¿sí? Para que no se nos oxide. Si no, lo mejor es ahí rallarla en el momento. Y ahí voy a poner un poquito de aceite en nuestra plancha. Ahí vamos. Y vamos a poner esta papa, que yo le voy a aportar un poquito de sabor, un poquito de sal, ya, y de pimienta. Siempre tenemos un poquito de pimienta de canelo para moler. Y miren, con esto vamos a ir acá a nuestra plancha y vamos a hacer como una especie de rectángulo.
ahí, finito. Aguanta un cachito. ¿Qué tengo por acá? Zanahoria, ¿sí? Que también siempre vamos poniendo un poquito de aceite en nuestra plancha, donde vamos a ir haciendo como unas especies de bandera tricolor ahí, ¿eh? Quiero tener mucho color en mi plato. Y por último voy a venir con la remolacha. Yo me voy a poner un guantecito. Esto es para no mancharnos tanto, porque por ahí no tenemos cómo lavarnos las manos rápidamente. La remolacha nos tiñe un montón, ¿no? Ya sabemos que la usamos para teñir. Uno de los vegetales que por ahí no comemos tanto, ¿no? O nos cuesta, ¿sí? Pero lo podemos comer así rallado, así sin cocinar, en una ensalada. Mucho valor nutritivo tenemos en este tubérculo también. Tengo un poco de hierbas frescas, tengo orégano, voy a tirar por acá arriba así, como para darle un poquito de sabor, ¿eh? Le pueden poner tomillo si quieren, si tienen alguna hierba fresca, se lo ponen acá. Y ahora vamos a ir haciendo, miren, ya están nuestras cebollitas, vamos a ir haciendo como montando, ¿por qué? Porque estas verduras, como no tienen almidón, no van a unir, pero vamos haciendo como una... como un piloncito, ¿sí? Ahí. Y ahora empezamos, con ayuda de una espátula, vamos a empezar como a envolverlo. Como si fuera un canelón, ¿se entiende? Ahí. Vamos a reservar nuestra guarnición, que ya la tenemos ahí, porque el fuego no perdona, ¿eh? El fuego acelera y va ahí como esta trucha, que va a ser mínimo el tiempo que va a estar en esa plancha, porque es muy finita, es una trucha ya mariposa, despinada. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a preparar un pesto, ¿no? Un rico pesto para darle sabor y darle como a esa, la salsita que va a terminar ese plato, ¿sí? Y yo lo voy a hacer, un pesto que a mí me encanta y que lo empecé a hacer y que ya lo comercializamos a través de Food Group, que es un pesto de salicornia, ¿sí? Nosotros tenemos ya esta opción lista, pero que lo vamos a hacer acá. Tengo mi mortero que me va a ayudar, pero yo lo voy a hacer como los hacen los tanos, ¿viste? A cuchillo primero, bien picadito. Así que vamos a arrancar primero por el ajo, ¿no? Donde tenemos que cortarlo bien chiquitito, siempre sacando el brote, ¿no? Para que no sea demasiado fuerte. Y vamos a empezar con ajo. Tengo, a veces es difícil conseguir en Ushuaia, en toda la isla, lo que es la albahaca, ¿no? Si no la tenemos nosotros, si no la hacemos en un invernadero, ¿sí? Dependemos ahí de la temporada, más ahora que se viene el invierno. Pero un buen reemplazo, y que a mí me gusta, es la rúcula, ¿sí? Que también, si la consiguen, en verano se da mucho en las huertas que hemos ido ahí recorriendo. Así que la vamos a usar. Vamos a ayudar a ponerle un poquito, porque la salicornia, que es este producto que nos identifica mucho a la cocina fueguina, que ya hicimos un programa donde recorrimos y fuimos a recolectar este espárrago de mar, ¿no? También conocido, bien saladito, como bastante intenso el sabor. Entonces,
hay que suavizarlo un poquito. Yo acá estoy poniendo un poco de nueces, ¿sí? Los pestos siempre tienen un fruto seco, ¿eh? Puede ser nuez, puede ser almendras, puede ser maní. O sea, tiene que encontrar siempre en esos casos que no esté salado, ¿no? Que esté al natural, porque después el sabor siempre se lo vamos a dar nosotros. Bueno, acá tengo entonces un poco de rúcula, ¿sí? Que también la vamos a picar bien chiquitita. Ahí. Todo lo vamos a picar bien chiquitito antes de ir al mortero. El mortero va a ser como el que nos va a unir todos estos sabores, ¿no? Nos va a dar esa pastita que queremos, esa unión. Pero si lo ayudamos, entonces vamos a ir incorporando. Vamos a poner un poco de rúcula. Vamos a poner el ajo y la nuez. Ahí. Vamos a poner salicornia, ¿sí? En este caso, por ahí en esta época, es difícil tener lo que es la salicornia fresca, sí, pero la pueden tener congelada, ¿eh? La pueden estoquear en el verano, hasta marzo, es la última etapa de recolección, ¿sí? Siempre les recuerdo, por si ustedes la primera vez que la escuchan, nace en las marismas, donde se une el agua de los ríos con el agua salada. Ese es el sector donde crecen, ¿sí? Y nunca, como nos enseñó el ingeniero Biancioto, la tenemos que arrancar, ¿no? Tenemos que dejar, porque a la planta le cuesta mucho crecer, entonces tenemos que hacer como un corte con una tijera este producto ahí. Bien, ¿qué le vamos a poner también acá? Un poquito de queso parmesano, un queso semiduro, y ahora con ayuda de un poquito de aceite de oliva o cualquier aceite, puede ser. Nosotros hoy tenemos uno de familia Zuccardi, un aceite muy rico que va a enriquecer mucho. Vamos a unir, ¿no? Vamos a empezar a... Casi no aportamos nada acá, ni sal, ni picante. Eso lo vamos a hacer al final cuando lo probemos. Porque tiene tanto sabor el queso, la salicornia, el ajo, la nuez, que quiero que esto sea como lo que le dé el sabor, ¿no? Después ratificamos al final. A este pesto también le vamos a poner un poquito de ácido, ¿no? Le vamos a poner unas gotas de limón, ¿sí? Que le va a ir muy bien, ¿sí? También puede ser ralladura, si no, pero le va a ir muy bien con la trucha, ¿no? Le va a dar esa unión limón-pescado, ¿no? Que tenemos. Y por acá tengo un poquito de merquén, ¿no? Este picante, que este pimentón mapuche, está muy bueno, que le va a dar ese picor ahumado, y vamos a tener acá nuestro pesto, ¿sí? Le podemos incorporar un poquito más de aceite, ¿sí? Y esto lo pueden acompañar así, con un pancito, con una tostada, bueno, sino con una pasta, ¿no? Como los comen los italianos, pero nosotros hoy lo vamos a reservar acá para nuestra trucha. Y acá tenemos nuestro ingrediente principal de hoy, ¿no? Nuestra trucha, que solamente le vamos a poner un poquito de pimienta. No vamos a poner mucho más, ¿eh? Unas escamitas de sal, esta sal marina con agua del canal Bill, ¿sí? Que nos hace nuestro amigo Maxi. Ahí, un poco de sal marina. Un toque de aceite. Vamos a poner un poquito, una base de aceite en la plancha también. Bueno, vamos a ponerle un poquito de este pesto a nuestras truchas, que ya están, ¿eh? Ahí, a ser tan finitas, le dimos como una selladita.
la piel siempre nos ayuda a conservar y a proteger, así que la dejamos. Y si queda crocante, mucho mejor, ¿no? Vamos a rectificar un poquito de aceite de oliva. Y vamos a emplatar. Ya. Ahí. Con nuestro rollo. Frescas, tenemos un poquito de brotecitos, también pollinos de los chicos de Atama. Sabores que vamos recuperando y recogiendo mientras vamos recorriendo la isla de Tierra del Fuego y los vamos incorporando. Terminamos ahí con un poquito de, me encanta, de aceite. Y por acá tengo recién que nos, Nelly, ¿no?, que nos dio estos ricos escabeches, que ella hace de todo, y esto de pan de indio. Otro producto que me encanta, que ya lo incorporamos. Así que vamos a poner un poquito, unos panes de indios para acompañar esta trucha con salicornias, con vegetales. Todo hecho en nuestra plancha, Un plato que lo podemos disfrutar acá al aire libre, hoy acá en esta hostería Caiquén. Así que me quedo con este entorno maravilloso y sigo disfrutando un poco de lo que es Sabores Fueguinos. Hola, buenos días. Buenos días, Luis, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Ángelo? Acá andamos. Bueno, llegamos hasta acá, hasta Tolhuin, y queríamos, juntarme con vos para que me cuentes un poquito qué se está haciendo desde la municipalidad en turismo. Bueno, sos el que está a cargo de la Secretaría de Turismo. Y mucha gente, viste, que viene acá al corazón de la isla. Y se va encontrando con cosas nuevas, como por ejemplo tenemos acá una en esta hermosa costa del Fañano. ¿Qué se puede hacer en Tolhuin? Bien, básicamente, antes que nada, nosotros nos encontramos ante uno de los imponentes recursos turísticos de la localidad de Tolhuin, que es el lago Fagnano. Tenemos su nombre, tal como lo indica la cartelería, es el Kaken Show. Básicamente hace referencia, o en vocablo Zengnam, significa aguas grandes. Básicamente es uno de los atractivos principales de la localidad turística, junto con otras las particularidades que básicamente Tolhuin se encuentra rodeada de áreas protegidas de carácter provincial y municipal. Municipal, si querés, después seguramente vamos a hacer unas tomas, pero te lo tenemos enfrente. En líneas generales, cualquier residente, visitante, tanto de la Argentina como del exterior, cuando visita la localidad, tiene un amplio abanico de actividades como para realizar, entre ellas el trekking, tenemos también actividades náuticas, kayakismo, tenemos también el montañismo, avistaje de flora y fauna. De hecho, también tenemos otros atractivos dentro de la localidad que nos permiten apreciar algunas de las aves que son migratorias y, bueno, de hecho, que residen también acá en la localidad. Tolhuin, una ciudad que viene creciendo, que viene recibiendo, porque más allá del turismo, de la gente de Río Grande y de Ushuaia, que por ahí lo tenemos adoptado como venir los fines de semana, también ya viene recibiendo turismo nacional e internacional, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que estamos hablando de un destino que, como bien lo mencionaste, tiene un crecimiento pujante. La verdad que agradecemos la llegada de los visitantes de Río Grande, de Ushuaia, y desde luego, obviamente, también a los residentes extranjeros. La verdad que Tolhuin se posiciona como un destino que reúne unas ciertas particularidades, unos recursos naturales
podría atreverme a decir que en realidad Tolhuin es un destino cuasi prístino, por lo que en líneas generales permite el desarrollo de actividades vinculadas a la naturaleza, al ecoturismo, al turismo aventura, y en ese camino es en el que nos encontramos ahora. También tenés un lugar que es hermoso, que está casi en el centro de la ciudad, que es la Laguna Cami, ¿no? Sí, totalmente. Que bueno, en invierno se lo hacen como actividad para patinaje, ¿no? Para actividades recreativas. Sí, totalmente. La verdad que Tolhuin reúne esta particularidad de que, y en el resto de la provincia igual, pero que durante la temporada de verano presenta unas características únicas como para realizar actividades vinculadas a la naturaleza, como lo veníamos mencionando, pero en invierno, cuando en toda Tierra del Fuego hay precipitaciones de forma anual, la verdad que uno de los espacios característicos y únicos de la localidad es la Laguna Cami. Ahí es donde desarrollamos patinaje sobre hielo, donde también los residentes, los visitantes y desde luego también los turistas pueden realizar alguna actividad. O sea, es que cuando yo he visitado por ahí en el verano, que en Ushuaia tiene clima un poquito, está feo el día, digo yo, ¿no? Y salís a la noche y llegás a Tolhuin y digo, acá hay un microclima, porque acá cambia, está el solcito y tenés un montón de reservas, como la Laguna del Indio, Laguna Negra, ¿no? Que son reservas muy, muy lindas. La verdad que Tolhuin, en algún momento habíamos mencionado que viene de un vocablo Segnan también, que significa con forma de corazón. Particularmente Tolhuin tiene ciertos puntos como este que mencionaste, que es la Laguna del Indio, que es un área de acampe municipal. También se realiza durante el verano actividades vinculadas a lo náutico, kayakismo. También tenemos otros espejos, como también mencionaste, la Laguna Cami. Hay otras actividades como la pesca deportiva, porque otra de las particularidades también de Tolhuin es que reúnen una cierta cantidad de espejos de agua. El principal es el lago Fagnano, pero desde luego tenemos lago Chewin, lago Chepelmut, la laguna Cami y desde luego la Laguna del Indio también. Así que he visto gente que se ha transformado en una playa, ¿no? Porque con temperaturas altas en el verano y el clima acompañe, la verdad, hermosas postales de gente disfrutando lo que es esta hermosa ciudad que tenemos acá en el corazón de la isla. Así que, quería recorrer un poquito esos senderos nuevos que he visto que están acá. Así que, ¿me acompañás a conocer un poquito? Sí, totalmente, totalmente. Hoy descubrimos algo nuevo de Tolhuin. Primero, su hospitalidad. La hostería Caiquén nos abrió sus puertas, de par en par, para recorrerla y disfrutar de su servicio. Después conocimos a una emprendedora que trabaja con pasión y compromiso. Y por último, Angelo, el director de turismo, nos detalló todos los proyectos pensados para que Tolhuin sea un nuevo destino turístico en sí mismo. Por su historia, por sus recursos naturales, por su gente y por su enorme corazón, a Tolhuin le sobraron méritos para integrar la lista de destinos turísticos de Argentina. Por este producto y por muchos más, recorre Tierra del Fuego, conoce su naturaleza y deleitate con nuestros sabores únicos.